Los trabajadores de la bancaria están reclamando, realizando asambleas durante toda la mañana. Van a permanecer estas asambleas lunes, martes y miércoles. Después vendrá el feriado, el fin de semana, y posiblemente, según anuncian, habría un paro de 48 horas para las próximas semanas. Esto es si no hay un acuerdo salarial. El último ofrecimiento fue del 15% y no fue aceptado por los trabajadores bancarios. Esperemos a las próximas resoluciones. Mientras tanto, continúan las asambleas, continúan los reclamos por todo el centro de la ciudad de Rosario. Vamos a hablar con los trabajadores para ver cuál es el reclamo que tienen. Bueno, Matías, se está movilizando por la ciudad de Rosario en este reclamo. Bueno, realizando asambleas continuas durante lunes, martes y miércoles. Sí, en función de la falta de avance que tenemos en la discusión paritaria. Es más, cada reunión paritaria es un nuevo retroceso. Por eso que hemos decidido lunes, martes, miércoles asamblea de forma sorpresiva en distintos bancos de nuestra ciudad. Lo mismo se está haciendo en todo el país. Y a partir de la semana que viene, seguramente va a haber paros nacionales bancarios nuevamente. ¿Estas asambleas afectan en cuánto tiempo la atención al público para que la gente pueda tener conocimiento? Que pueda durar una asamblea, calculamos una hora como mínimo. El banco va a continuar normalmente. En otro banco continuaremos con la acción gremial. Pasado mañana estamos convocados a las 4:30 de la tarde en el Ministerio de Trabajo de la Nación, y seguramente de persistir esta misma posición, ya sea por parte del Ministerio como de las patronales, vamos al paro. Acá hay un agravante, que las patronales nos propusieron un acuerdo que nosotros no aceptamos, de pagarnos en cuotas, y el Ministerio autorizó a los bancos a que unilateralmente paguen un 7% a partir de este mes. A pesar de esto, que es un agravante importante porque desconoce el ámbito de discusión paritaria, nosotros vamos a ir a los paros nacionales bancarios. La realidad habla de una inflación que va a estar en el orden del 20%. Acá hablan de un 15% en cuotas, no acumulativas, y para el día del bancario nos quieren dar una suma que es la mitad de la suma que percibimos el año pasado. ¿Cómo se entiende de que en un país donde hay inflación, donde el mismo gobierno nacional proyecta una inflación del 15%, nos quieran dar para el día del bancario la mitad de lo que cobramos el año pasado? Esto es realmente una burla, es absurdo, es inadmisible. Y esto merece una respuesta, y las respuestas son estas asambleas y los próximos paros que se van a venir. Ahí vemos cómo se realiza una de estas asambleas sorpresivas, que se van realizando en diferentes bancos de la ciudad. Mientras permanecen estas asambleas, no habrá atención al público, después continuará de manera normal. Esto permanecerá por lunes, martes y miércoles. Vemos la cantidad de gente, la cantidad de trabajadores que se reúnen en estas asambleas para discutir lo que fue el último ofrecimiento salarial del 15%, obviamente que fue rechazado por los trabajadores de la bancaria.